A la fecha, hay registro de 45 solicitudes de dictámenes estructurales pendientes en Cuernavaca de viviendas y locales comerciales, informó el director de Protección Civil del Ayuntamiento Capitalino, Fernando Manrique Rivas. El funcionario municipal señaló que en algunos casos la gente ha quitado las señales de acordonamiento donde hay estructuras que representan algún riesgo en ciertos lugares. De igual modo, refirió que en otros sitios se realizaron apuntalamientos o reparaciones. Ahorita tendríamos el registro, ayer eran 45 solicitudes, que fueron las últimas que llegaron en los últimos días, que son las que estamos atendiendo en estos momentos. Y el acordonamiento en algunos lugares, ¿a quién le corresponde? Por ejemplo, alrededor del M. Sánchez, vemos que en algunos lugares ya las cintas amarillas pues las quitó la gente o se cayeron. Bueno, en algunos casos, como dices, desgraciadamente falta esa cultura cívica, las personas han quitado o el mismo viento y todo esto han estado tirando ya las partes de las cintas. En otros lados ya se han eliminado, por el caso del M. Sánchez, ya retiraron los vidrios que estaban rotos, ya nos entregaron también un dictamen estructural del edificio donde no muestra daño alguno, entonces esos son los motivos por los cuales ya se va liberando en algunas zonas. Con información de Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos.